Herbel Santesteban, director de obras de la Intendencia Municipal de Rivera. ¿Qué datos tenemos para Tranqueras con referencia a la apertura de ofertas y el estudio de las mismas para la pavimentación y cordón cuneta de varias calles en Tranqueras? En primer lugar, mi saludo a la población de Tranqueras y me complace en comunicarles que ya fue hecho el estudio y de las propuestas, ya se envió a Montevideo, estamos esperando la contestación de Montevideo para la adjudicación definitiva y dentro de un 30, 40 días ya estaría la empresa en condiciones de iniciar las obras. Refrescándole un poco la memoria a los tranquerenses y en términos generales, ¿cuáles son los plazos que tendrá la empresa ganadora y qué tipo de trabajo va a hacer y cuáles son las principales calles que va a tocar esa empresa? Bueno, yo no te podría dar los pormenores así porque no los tengo a mano. Pero ustedes tienen acá en la Junta toda la información de las calles que se van a hacer. Lo que te puedo decir, eso sí, que es cordón cuneta y pavimentación. Eso sería de la parte de la empresa ganadora de la licitación que se llamó hace bien pocos días. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la Intendencia directamente, con referencia al arreglo de calles que se venía practicando antes del rigor del invierno, obviamente estará por recomenzar esa tarea. La semana próxima ya reiniciamos las tareas de recargo, la principal, y posteriormente seguiremos con el asfalto. Los próximos días también estaremos moviendo un bulldozer hacia la zona para arrancar material, ya que como tú sabes, la Junta Local en el momento actual dispone de dos camiones, una motoniveladora y una pala cargadora, para que perfectamente la Junta Local pueda ir haciendo el mantenimiento de las calles de Tranqueras. Justamente referente a maquinarias, el parque vial de la Intendencia Municipal se ha visto reforzado en los últimos tiempos. ¿Podemos aventurar a decir que Tranqueras, además de los dos camiones y la motoniveladora que usted mencionó, pueda contar con algún otro vehículo en forma efectiva aquí en la Junta? Ya en el momento actual no, pero Tranqueras vamos a decir que tiene un poco de ventaja sobre las otras villas. Tranqueras tiene los dos camiones tumberos y además tiene un camión recolector de basura. Las otras villas tienen que hacer la recolección con un camión tumbero. Es decir que un poquito de ventaja tiene Tranqueras sobre las otras villas y en el momento actual tenemos que contemplar también la situación de la Puente, de la Junta Local de la Puente, que no tiene ningún vehículo, la Junta Local de las Flores, que tampoco no tiene ningún vehículo, entonces inmediato no puede ser. La Intendencia Municipal ha tenido facilidad en la zona para conseguir material de cantera con los hacendados principalmente, ¿o esto no es así?
No, felizmente hemos tenido una buena recesión de los hacendados, hemos conseguido cantera en casi todos los lados que hemos estado. Hay alguna excepción, pero lógicamente son muy pocas y los vecinos colaboran gustosos cuando ven que se hacen las obras, que se trabaja en caminería para su beneficio y de sus vecinos. Aquí en la caminería rural de la zona se continuará trabajando, lógicamente, después del invierno. ¿Cómo está la situación en general? Bueno, en general bastante bien, con algunas dificultades. Sabemos que hay un montón de zonas que no hemos podido llegar todavía, pero hemos hecho unos cuantos kilómetros de camino. Acá en la zona hemos hecho el camino de Rincón de Moraes, toda la zona de Laureles, toda la zona de la Sierra. Es cierto que La Palma, por ejemplo, tendremos también que mover un bulldozer para arreglarla. Lunarejo se había arreglado, pero las aguas caídas en el invierno han destrozado bastante. Boquerón también, las subidas de la sierra varias se habían arreglado. La parte de la colonia Paricio Sarabia también se había arreglado unos cuantos kilómetros. Es decir, que hay que hacer alguna reparación posterior al invierno, lógicamente, pero creo que en caminería hemos trabajado bastante bien en la zona. Muchas gracias. A la zona.